Presidente de la Federación y la revista France Football, quienes otorgaban el Balón de Oro de la FIFA. Al instante, nuestras noticias. Los casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo superaron los 4.08 millones, además de que hasta el momento 283.153 personas han muerto a consecuencia de esta enfermedad, informó la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con las estadísticas del organismo internacional, la región de las Américas se encuentra muy cerca de superar el número de contagios que se registraron durante el primer brote de esta nueva enfermedad en Europa. Hasta el momento, toda la región del continente acumula un total de 1.744 millones de casos confirmados, contra los 1.755 millones que reportan hasta ahora en toda Europa, es decir, poco más de 12.000 casos de diferencia. Al instante, nuestras noticias. Como resultado de la pandemia, podría registrarse un aumento en la prevalencia de psicosis asociada probablemente a la exposición viral, vulnerabilidad preexistente y estrés psicosocial, según un estudio. El estudio realizado por investigadores de la Universidad de Origen en Australia también sugirió que las personas con psicosis pueden presentar un desafío importante y un riesgo potencial de control de infecciones para los equipos clínicos que trabajan con ellos. COVID-19 es una experiencia muy estresante para todos, particularmente para aquellos con necesidades complejas de salud mental, señaló en un comunicado la investigadora Ellie Brown. Y lo mejor de los espectáculos con Alex Huerta. 5, 4, 3, 2, 1. Querer es poder y no hay obstáculo que te impida cumplir tus sueños. Esa es una de las grandes enseñanzas que ha transmitido por varias generaciones Stevie Wonder, que cumple 70 años. Muchos de sus seguidores lo celebran y agradecen al músico. Vamos a iniciar la transmisión de Solo Negocios Radio. Quédese aquí en sintonía, en segundos arrancamos. Catapultó a la fama mundial y es considerada por muchos críticos musicales como una de las mejores composiciones de todos los tiempos. Esto fue lo mejor de los espectáculos con Alex Huerta. Al instante, nuestras noticias. Esto fue Resumen Informativo. Resumen Informativo. Son las 4 en punto. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero. Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios tras la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de para producir altos productos. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.
tal? Mi nombre es Alejandro Sandoval, les saludo con mucho gusto. Le transmitimos desde Solo Negocios para Radio Mexicana 1300 de amplitud modulada en Ciudad Juárez, Chihuahua y áreas circunvecinas, al igual que en Facebook Live por Radio Mexicana 1300 AM, Solo Negocios Radio y el portal de IMEF de Ciudad Juárez. Estamos en una transmisión simultánea. Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos a tocar el contexto en general económico y jurídico ante el COVID-19. Y bueno, pues esto ha traído una serie de temas que incluso en algunos se suscitan errores que pudieran considerarse que se soslayan como cualquier cosa, pero me parece a mí, y empiezo con la parte jurídica, que esto es sumamente grave. Es muy delicado y más que reprender a alguien, porque en realidad no se trata de ello, creo yo que tiene mérito de hacerse algo más de lo que ahorita le voy a mostrar que se hizo. Usted sabe que, pues, uno de los temas, aparte del salubre y de las circunstancias que nos han afligido a todos, en lo personal, con familiares que posiblemente estén con esta situación, pero que están enfermos, pues obviamente es una cosa generalizada en el planeta, ¿no? No es exclusivo de nuestro país, de nuestra ciudad. Sin embargo, la parte económica la hemos elevado, y más en este programa que a eso nos dedicamos, a hablar de economía, pues de alguna manera discutido mucho, ¿no? ¿Cómo va a ser la reactivación? ¿Qué dimensión de recesión vamos a tener? Etcétera, etcétera. Luego vienen las presiones del gobierno de Estados Unidos y de, sobre todo, industrias, en particular automotrices en los Estados Unidos, de requerir que México reactive su fase autopartera y su subsector económico automotriz en general. Y bueno, pues esto ha dado frutos en razón de que México ya acepte el tema de que las autoparteras puedan activar sus operaciones. En particular, si vemos a Ciudad Juárez, hablamos de la industria maquiladora, que probablemente conste de una tercera parte, si no la mitad, de las que tenemos en Ciudad Juárez, todas las que están en el sector automotriz. En esa tesitura, pues el día de ayer ya se anunciaba por medios de comunicación que el Consejo de Salubridad General aceptaba incluir en la lista de actividades esenciales a la industria automotriz, así como construcción, que también es fundamental como un pilar central de la economía, y por otra parte también a la minería. Y el día de hoy por la mañana se emite, y aquí le voy a mostrar en pantalla, se emite el siguiente Diario Oficial de la Federación, que pues es un PDF que, aparte de la página de internet, que por cierto, cabe mencionar, el Diario Oficial de la Federación tenemos la costumbre de entenderlo como, todavía no se logra la emisión, pero bueno, como un documento impreso, ¿no? Que era con el cual, bueno, pues veíamos lo que las normas dictan, básicamente, a un entender ordinario. Un Estado-Nación con un sistema democrático como el presumible mexicano, o bueno, que está expuesto en la Constitución entre el artículo 39 y 40, con un sistema de república como el que tenemos, tiene la obligación su gobierno de publicar las cosas que ordena y los actos que ejerce. Y el instrumento idóneo federal para esos menesteres es el Diario Oficial de la Federación, que tiene ahí en pantalla parcialmente la muestra, ¿no? Bien, en esa tesitura, esta mañana sale este periódico que dejó de imprimirse hace algún año más o menos para nada más quedar vigente y válida la publicación en la página www.dof.gov.mx, DOF de Diario Oficial de la Federación y GOV de Gobierno, ¿no? DOF.gov.mx es la página donde todos los días, ya sea por la mañana o incluso por la tarde, se publican normas, al menos de lunes a viernes, se publican actos jurídicos en donde la autoridad federal genera órdenes concretas. Y si se hace una modificación legal, se publica en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Incluso a veces estos decretos pueden traer una fecha posterior para entrar en vigor. Entonces, la publicidad es fundamental, brinda certeza jurídica, ¿sí? Bien, tenemos en pantalla el diario que se publicó esta mañana, que consta, si ve aquí arribita, 70 páginas, su carátula, y señala, bueno, pues Diario Oficial de la Federación, órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, número de edición del mes, 7, Ciudad de México, miércoles 13 de mayo de 2020, cabe mencionar que solo se publica de lunes a viernes, a menos que haya alguna cosa de emergencia, ¿no? Y el contenido general habla de un decreto de la Secretaría de Economía, un decreto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, un decreto de la Secretaría de Salud, un decreto de la Procuraduría Federal del Consumidor, un decreto del Consejo
Nacional de Normalización, perdón, este es el que queríamos mostrarles, de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero antes tenemos este decreto del Consejo de Salubridad General. Esta es la versión que salió muy temprano por la mañana. Y en la página internet del diario salen también con sus resúmenes cada parte que aquí estoy mostrando en pantalla de lo que incluye, y al oprimir alguno de estos enlaces se abre el decreto correspondiente. Bueno, regreso al PDF. Vemos este del Consejo de Salubridad General, que es este órgano rector dentro del escenario de una pandemia que dicta qué es lo que debe pasar. Y me voy a permitir moverme a la página número 29. Y la página número 29, que es esta que está en pantalla, la voy a ampliar, habla precisamente de lo que se discutía desde hace semanas y precisamente ayer se valida en el Consejo y se emite un acuerdo. Bueno, primero, aquí dice miércoles 13 de mayo de 2020, página 29, Consejo de Salubridad General, acuerdo por el que mientras prevalezca la emergencia sanitaria, la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte se considerarán como actividades esenciales. Bueno, pues ya la parte de fundamentación y motivación, con lo que fundamenta en qué artículos se emite este acuerdo, los considerandos correspondientes, en donde cita los, por ejemplo, decretos previos, el del 23 de marzo, el del 27 de marzo, el del 30 de marzo, el del 31 de marzo, en ellos se dictaba, bueno, pues que estamos en emergencia sanitaria, no contingencia, cuál es el tema laboral, se dictaba cuáles eran las actividades principales del Consejo, quiénes lo constituían, y las primeras órdenes que giraban. Y luego, el 31 de marzo, cuáles eran las actividades esenciales que podían permanecer en operaciones en el país y cuáles no, o las demás excluidas pues no podían, ¿verdad? El 21 de abril se prorroga el plazo, porque recordemos que originalmente era para el 30 de abril y bueno, se prorroga hasta el 30 de mayo. Y dice, en la tercera reunión celebrada en esta fecha de la sesión permanente que inició el día 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General tuvo bien expedido el siguiente acuerdo y señala básicamente dos cosas. Uno, qué actividades esenciales se suman y dice que a partir del 18 de mayo, o sea, el próximo lunes entra en vigor. Y dos, qué municipios, y no dice cuáles, ¿verdad? Pero que ciertos municipios que están en una situación de bajo riesgo van a activarse en próximas fechas, ¿no? Lineamientos que correspondan en materia de salubridad y cómo se va a ir abriendo poco a poco el país a actividad económica ordinaria a partir del 1 de junio. Y dice, este acuerdo entra en vigor el día de su publicación, o sea, vuelvo aquí, el 13 de mayo. Y aquí dice en el artículo primero, mientras prevalezca la emergencia sanitaria, la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte se considerarán como actividades esenciales. A partir del 18 de mayo, las actividades esenciales establecerán estrictos protocolos de protección para los trabajadores. ¿Está ambiguo? Sí. Ya sabe, la manera de escribir de las autoridades, no estas vigentes, sino en general, es ambigua. Pero estas se han lucido. Y en esta tesitura, de repente a mediodía, tumban este PDF de la página y tumban ese acuerdo del Consejo y desaparece, como puede ver en este momento en la pantalla de la página de internet, que hay acuerdo del Consejo de Salubridad. Y uno dirá, bueno, pues si fuera mi página, la página de Solo Negocios, y tenemos este video y no me gusta cómo quedó y lo tumbo, pues es mi problema y usted me lo podrá reclamar a mí y se acabó. Pero este es el instrumento, el Diario Oficial de la Federación, es el instrumento con el que se publican las normas de este país. No puede estarse modificando al antojo o a la previsión de un error que se haya cometido. No pueden eliminarse partes del documento. Es un documento que debe de prevalecer, vamos a decirlo, constante en el tiempo una vez publicado, porque son las normas con las que opera la nación. No puede estarse jugando con esto. Y se juega, y al día siguiente voy a poner de nuevo esta es la carátula en la que fue publicada por la mañana. Y luego esta otra, tumban el PDF, el archivo, y sacan esta. Y si usted ve, aquí se brincaron al Consejo de Salubridad General. Y si usted se va a la página 29 de la nueva versión, pues es parte del decreto anterior que estaba publicado, y sigue en la 30 la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Y qué ocurre? Pues básicamente ocurre que eliminaron el decreto. Y algo que entra en vigor hoy como decreto, aunque el 18, que es lunes, puedan operar estas empresas,
específicas, pues sucede que ya no van a poder hacerlo porque al menos el decreto desapareció. Quizá lo publiquen en una corrección esta tarde, quizá mañana, pero el punto es que sí está el compromiso que el 18, según un planteamiento del propio diario. Y aquí viene ese planteamiento. En Twitter, una red social que se llama Twitter y que tiene el icono de un pajarito, emiten un aviso importante y dice: el día de hoy por la mañana, al visualizar el DOC, las imágenes que conforman la edición del diario, las mismas incluidas en una serie del acuerdo derivado de la reunión del día de ayer del Consejo de Seguridad General. El procesamiento de esas imágenes se realizó tomando como base un archivo electrónico que contenía versión preliminar del acuerdo y que se utilizó para determinar el espacio de los cambios que deberían realizarse en la edición ante su eventual publicación. El acuerdo del Consejo de Seguridad al cierre de la edición no fue recibido para su publicación. Ah, o sea que publicaron un acuerdo completo a partir de imágenes tomadas en foto y luego plasmadas en un PDF. ¿Qué están locos si nos quieren ver la cara? Con todo el respeto para el mundo, para quien sea el responsable, community manager o la persona que haya hecho esto, realmente es una desvergüenza y un peligro para la democracia mexicana el que se esté jugando y manipulando un documento tan importante como es el Diario Oficial de la Federación, un portal tan importante en Internet, que es el instrumento en el que se emiten las normas. Porque imagínese usted que estamos hablando de un tema de derecho penal para liberar reos, o de derechos humanos, de derecho de familia, y que de repente, ¡ay, no, quítalo! ¡Ay, no, muévele este párrafo! Esto no puede estar ocurriendo, señores. La única forma en la que esto debió haberse corregido es con una fe de ratas inmediata, si quieren, por la versatilidad del Internet, o por la tarde, cuando precisamente se tenía el asunto detectado, ¿no? Esto es muy peligroso para una democracia. Aguas. Pudo haber sido un error inocente, como lo dice este escrito publicado en Twitter, pero así no es como se ejerce el poder. No es por Twitter, no es por Facebook, no es por redes sociales, ni siquiera en una mañanera. Es a través del Diario Oficial de la Federación, y de lo contrario, podemos tener graves problemas. Vamos a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Cero Negocios. Bueno, pues, ¿cómo la ven? Tenemos un contexto de burla y de risa, desde mi punto de vista. Es peligrosísimo esto que ha pasado esta mañana para la democracia, para la certeza jurídica, porque te pueden estar manipulando el instrumento con el que se publican las normas y entran en vigor y se dictamina la vigencia de algo, etc. Esto es de sumo cuidado. No me voy contra el community manager, no me voy contra la secretaria de Gobernación que está a cargo del Diario Oficial de la Federación, no me voy contra el presidente de la República. Yo no sé quién sea el culpable y no importa. Esto jamás debe de volver a ocurrir nunca. Esto fue una cosa de menos. Digo, el acuerdo lo dice claro, al 18 entra en vigor. Y de hecho, parece ser que ese es el problema principal. Que decía que hoy entra en vigor la entrada de esas actividades económicas, pero luego dice el 18 tendrá que tomar medidas estrictas. Entonces, esa ambigüedad provocó que precisamente lo tumbaran. Oigan, hagan una fe de ratas, pero no modifiquen las publicaciones, porque entonces lo que termina ocurriendo es falta de certidumbre absoluta. Y si ya de por sí, una de las principales razones por las que se ha tronado el contexto de certeza en la que se aduce para efectos de promover, pues vamos a decir, un contexto de, digámoslo así, un contexto de falta de inversión, precisamente por la incertidumbre que se ha causado durante los últimos años, si quiere, digo, esto es ridículo, ¿no? Es impresionantemente ridículo que haya pasado esto y que se quiera subsanar con una enunciación en Twitter. Carajo. En fin. Déjenme ver cómo vamos para el regreso del corte. Según yo, si estoy transmitiendo un video, ¿no? No sé qué puedo decir, ¿no? Un minuto. Bueno, pues eso es lo que pasó y pues no es de pena, la verdad es que es un tema sumamente grave y tiene que haber un extrañamiento de quien competa para efectos de que esto no vuelva a ocurrir jamás. Es grave, grave, gravísimo. En fin, voy a continuar con la transmisión. Vamos a ponerlo acá.
30 segundos. Bien, vamos a continuar ahora con indicadores macroeconómicos. Bien, creo que ya estamos entrando. Es un poco así desde esto, pero regresamos aquí a Solo Negocios Radio. Y bueno, pues ahora nos vamos con indicadores, ¿no? Ya hice mi coraje y un posicionamiento al respecto del asunto este del Día Oficial de la Federación. Indicadores económicos. Pues en materia de empleo, el IMSS con previos trae el asunto de un saldo negativo de 514,000 empleos perdidos los primeros 4 meses del año, pero además, estamos con una perspectiva de generación de 3,255 puestos. Esto es un dato que arroja datos de IMSS e Infonavit. Según yo, el Cubos de IMSS emite hasta el 20 de mayo, estamos a 7 días. Pero, en su caso, será cuestión de verificar la prepublicación de estos mismos, ¿no? Lo cierto es que del 18 de marzo al 28 de abril, la estimación es de 707,055 empleos perdidos. Vayamos al contraste, ahorita voy a ir a los datos del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que hablan de 35 millones de empleos perdidos, y diría uno, oye, qué tan fuerte está México por ello, pero no vaya a haber errores de la interpretación. La parametrización de empleo en Estados Unidos se ejerce de manera diferente en México. Uno, allá la informalidad es muy baja, más cercana a la ilegalidad que propiamente un acto informal, porque es muy fácil pagar impuestos, porque la cultura de bancarización es muy amplia y por lo tanto cualquiera tiene una cuenta de banco y a partir de ahí se tiene un tipo de fiscalización importante. Y no se tienen costos sobrecostos en la estructura laboral que incrementan su costo. Vamos, una persona que gana un peso, pues en Estados Unidos le costará a su patrón quizá 1.10, 1.15. Pero en México, una persona que gana un peso le cuesta a su patrón 1.40 a 1.50, dependiendo de diferentes métricas, como puede ser el impuesto sobre nómina, por supuesto, la seguridad social y algunos otros elementos. Aunado a la parte de riesgo laboral, que por ejemplo está en 50 de la ley federal de trabajo a los 3% del sueldo, que en el caso mexicano pues es un riesgo constante hasta que despides injustificadamente a la persona. En su caso, en Estados Unidos no tienes ese problema, porque hay seguros de desempleo y si no, pues hay libertad de despido. Y entonces no tiene ese ritmo laboral. En México es muy caro el sistema laboral para el patrón, independientemente de que se paguen salarios bajos. Entonces, eso promueve mucha informalidad en México. Digo, son de los elementos que se puede entender que promueve mucha informalidad. Para colmo, ante esta pandemia y la cerrada, el cierre de operaciones de actividades no esenciales, pues ha provocado una cantidad importante de patrones que cierren sus operaciones realmente, punto, ¿no? Ni siquiera la hayan pausado. No hay con qué pagar más porque no vivimos al día, pues cerramos el despido, ¿no? Bien, en esa tesitura, pues entonces entendemos que la comparación no es válida, es decir, 707,000 nada más en México que 33,000 en Estados Unidos. Aún así, la proporción de la población. En México tenemos 20 millones de personas registradas en el Seguro Social, ya ahorita 19.8 más o menos, y en Estados Unidos, y de la población económicamente activa que ronda los 57 millones de mexicanos, de los 126 millones de empleos que se tienen estimados en la encuesta nacional de ocupación de empleo. Y en su caso, de esos 57 millones, menos de 10 millones tienen un registro como agente económico individual, digamos, como abogado, como contador, o como estilista, o como alguien que puede emitir una factura, ¿no? Como agente económico individual, un empresario, le dicen. Por lo tanto, hay 47 millones en donde uno voltea y dice, pues si hay 20 en el IMSS, ¿dónde están los otros 27 millones? Pues sucede que están en la informalidad y de ahí no sabemos cuántos quedamos en empleo. Para colmo, INEGI está en una situación de coyuntura donde no puede salir a hacer encuestas y, por ejemplo, la de confianza consiguió ya la suspendió. Y probablemente esta NOE que venga se va a hacer por teléfono, si no me equivoco, y seguramente su calidad
por un bloque que ni siquiera sea comparable con el mes previo, ¿no? Entonces, estimar el desempleo con la publicación del IOE, que es el indicador de ocupación y empleo, que es el parcial de la ENOE, de la encuesta trimestral de empleo, de mayo, que es para el mes de abril, pues va a salir sin comparabilidad con los meses previos y sobre todo la parte de informalidad, con una dolencia en la calidad, ya reconocida por el mismo INEGI por la condición de mantener a sus encuestadores en casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente tenemos una situación grave, perdieron 700,000 empleos en un mes. Y IMEF trae una pérdida estimada en el año de 650,000. Claro, en el bruto, ¿no? En el dato ya neto, que quiere decir que en el año podemos recuperar empleo y, bueno, pues en el neto puedan ajustarse. Pero yo creo que esto se puede poner más grave. Porque el problema de la recesión no es ahorita, sino es posterior al COVID. Una vez que reactivemos y la gente se haya quedado sin empleo, y haya menos consumo, y lo mismo ocurre en Estados Unidos, y en Europa, y en China, y entonces nuestros clientes en el exterior y nuestros clientes internos demanden mucho menos. Y esa menor demanda se refleje en la necesidad de despedir más gente y entres en un ciclo vicioso en donde pues, vas provocando un conflicto grave económico, que además por ahí vi un concepto hace rato de algún economista, era algo así como un ciclo inducido, ¿no? Por los gobiernos, es una recesión inducida por evitar la propagación del virus, ¿no? Y entonces, digo, lo cual está bien, pero el problema es el plan de reactivación. Y parece ser que no es tan funcional, al menos hoy empezaron a publicar algo al respecto y ahorita que lo pude más sobre ello. Entonces, pérdida de empleos, bastante grave, bastante delicado el asunto y con riesgos importantes para bienhaber de la actividad económica en nuestro país. Nos vamos a otros datos de INEGI. Balanza comercial para el mes de marzo de 2020, pues tenemos 38,405 millones de dólares en exportaciones y 35,007 millones de dólares en importaciones, con un saldo de 3,398 millones de superávit. Teníamos un saldo superavitario también en febrero de 2,910. Tenemos un déficit de 2,415. Y ya hemos hablado de esto en la historia desde el año 94 para la fecha. Normalmente siempre tenemos un déficit en el anualizado en materia de balanza comercial porque importamos un poco más de lo que exportamos. Sin embargo, el año pasado fue notoriamente superavitario en función mucho de la depreciación, de la desaceleración en México que provocó, en su caso, que importáramos menos porque consumíamos menos. Y de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, esa confluencia de elementos nos posicionó en un superávit que pudiera sonar positivo y atractivo, pero la verdad es que no es así. La verdad es que en realidad teníamos un riesgo grave en función de la condición de esta desaceleración en México, que tiene un elemento principalmente marcado. Y dos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que si bien nos conviene en un cierto alcance, al final del día autodestruye la actividad comercial global, ¿no? Para cómo llega este coronavirus y pues ahora sí nos posiciona contra el piso a todos, ¿no? También otra cosa que se puede destacar aquí, sí son más las exportaciones que las de febrero en marzo, pero, de hecho, tengo que compartir la pantalla para que ustedes esto, pero ciertamente es un asunto delicado en función a que el siguiente mes es donde vamos a tener ya la cuarentena notoriamente destacada y seguramente van a caer de manera súbita en las exportaciones y en las importaciones. Aquí está el mes de marzo. La primera columna es exportación y la segunda es importaciones. Entonces, bueno, pues como que muy delicado el tema con la balanza comercial, el sesgo a superávit no es pura elevación de nuestra capacidad productiva, desgraciadamente, sino por condiciones exógenas o endógenas a la nación, pero no atractivas ni positivas. Bien, nos vamos a la siguiente nota. Otro de los sectores súper golpeados, ¿no? Indicadores económicos de coyuntura, en particular encuesta de viajeros internacionales. En marzo del 2020, tuvimos 6,500,000 visitantes con 2,700,000 turistas internacionales. El ingreso de divisas fue de 1,300 millones de dólares con una variación anual de menos de 45% respecto de marzo del año anterior. Me llama diciendo para dónde va y esto es marzo. De nuevo, no hay cuarentena en marzo. Bueno, hasta finales de marzo. Las divisas caen en 32% con 464 millones de dólares egresadas
y provocando esa caída también. El gasto medio realizado por turistas de internación que ingresaron vía aérea fue de $1,021 con una caída de 0.3%, no fue tan grave esa parte. Pues obviamente abril va a ser terrorífico, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos los datos, ¿no? Nada más número de visitantes. En marzo del año pasado fue 9,049,000 visitantes. Este año 6,500,000. Su gasto, el año pasado, $2,500 en total. Y, bueno, son $1,000,000 y 1,300 en esta ocasión. Gasto medio, 279 el año pasado. Este año, 208. En fin, tenemos una situación bastante delicada en esta materia. Así que, aguas. Esta es la misma encuesta. Y luego nos vamos a... el indicador de consumo anterior para el mes de febrero de 2020, vean, ya va pandeando la gráfica para abajo, y es febrero, todavía ni siquiera hay cuarentena, ¿no? Bienes importados bajan 4.5%, bienes nacionales bajan 0.2%, o sea, el debilitamiento de la capacidad adquisitiva de los mexicanos, ¿no? Aquí está, aquí viene la tabla. En el anual, 0.5 a la baja, nacional, 0.4, importado, 0.8. Le digo, la balanza comercial. Ya no se permite tomar las cosas. Bueno, tengo que ir a corte y regreso con otros indicadores estadounidenses y luego ya comentamos el futuro y la reactivación. No se vaya a decir eso. Ya estamos en corte. Sí, ya estamos en corte. Bueno, primero, ¿dónde está el indicador de la pérdida de empleo? Segundo, aquí lo tengo rápidamente. El asunto está conflictivo, ¿no? Y con falta de certidumbre, pues. Segundo, es este, el dashboard. Tengo que corregir. Este porque es el que lo vamos a publicarle. Fíjense. Al 2 de mayo, 3.7 millones de solicitudes de desempleo. Dos minutos para entrar. $18.9 millones de solicitudes en todos los programas semanales. Para agregar precisamente los 33 millones que existen. Lo cierto es que el escenario se está poniendo bastante conflictivo de nuevo, y le queremos sumar y tomar ciertas determinaciones que generen, ¿no?, un mejor escenario. Fíjense, el 2 de mayo las solicitudes iniciales por desempleo fueron 3,100,000, con una caída de 670,000 con respecto a lo que fue en un momento dado la semana previa, ¿no? La semana anterior 3,800,000, 246,000, promedio móvil 4,000,000. El problema es el acumulado, ¿no?, de gente que está pidiendo. Y sucede que el acumulado es de 22 millones, un incremento de 4,600,000. Una semana antes fueron 18 millones. O sea, está constantemente aumentando, ¿no? Lo que llevamos al aire.
Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y me quedaron pendientes unos indicadores. Tenemos el solicitudes de desempleo de el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Tuvimos 3.169.000 solicitudes la semana pasada, el 2 de mayo. De nuevo, reitero, en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos tuvimos el 2 de mayo unos incrementos de 3.169.000 con una caída de 677.000 con respecto a los de la semana previa, que fue de 3.846.000. El tema es el acumulado. Dice, el número ajustado de solicitudes de desempleo en asegurados para la semana del 25 de abril fue de 22.647.000, con un incremento de 4 millones respecto a la semana previa, de 4.6 millones, y fue de 18 millones. Y este es el 25 de abril. La estimación, aumentando estos 3 millones, es este, vas a más de 27 millones de desempleados, ¿no? Aquí los gráficos del desempleo estadounidense. Solicitudes iniciales, el despunte hacia estos rubros que andan entre los 6 millones, que fue el máximo en un momento dado, se me ajuste. Y luego ya aquí la baja hacia estos. Y en la parte de acumulados, el desempleo genérico, también el despunte para pendiente, y pues los últimos datos que había estimados eran de 27 millones de desempleo. Es muy, muy delicado el tema del desempleo en Estados Unidos. Es gente que sigue percibiendo una capacidad de ingreso, si no me equivoco, es el 60% de su último salario. Y en ese sentido, pues obviamente siguen consumiendo, pero mucho menos. Y quienes creen que son los productores de muchas de las productos que consumen ahí, pues obviamente es el mayor valor. Entonces, delicado el asunto, ¿no? Situación de empleo, en resumen, el 8 de mayo, encontramos que la nómina no agrícola en materia de empleo cayó 20 millones en abril. La tasa de desempleo 14.7% según el Bureau de Estadísticas Laborales. Y estos cambios pues obviamente reflejan la pandemia del COVID y los esfuerzos por contenerlo. El empleo cae ligeramente en la mayoría de los sectores industriales. Fundamentalmente, insurance es el subsector económico de diversión, hotelería, las áreas turísticas, ¿no? Y bueno, pues obviamente la posición empieza a generar bastante conflicto y traer consecuencias importantes a la actividad económica de los Estados Unidos. También otro último indicador que quiero comentar es el de el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos. Este cayó 0.8% en abril. Es la más grande baja desde diciembre del 2008, que obviamente fue el arranque de la gran recesión de aquel entonces. Y bueno, pues lo cierto es que en el indicador anunciado todavía tiene 0.3% sin ajuste, lo que básicamente está vinculado al 20.6% a la gasolina, como el principal contribuyente a esta caída de precios. Otros elementos importantes son venta de ropa, seguros de vehículos, cuotas aeroportuarias y hotelería. Entonces, pues las condiciones económicas en Estados Unidos también en materia de precios destacando, no como un elemento positivo, sino precisamente a partir de esta recesión que va destacando. Bien, ¿qué va a pasar en nuestra economía? La realidad es que es prácticamente imposible determinarlo, ¿no? Sin embargo, tenemos este contexto de los indicadores que podemos pensar ayudan o pueden generar una perspectiva de mejoría en las propuestas de las agrupaciones gubernamentales. El Consejo Coordinador Empresarial, recordemos la semana pasada y antepasada, desarrolló una serie de eventos en línea, bueno, las últimas 15 semanas, en la que planteaba propuestas, de la que ciertamente la presidencia de la República ha estado en una posición en la que ustedes hagan lo que ustedes quieran mientras no me ordenen a mí, yo voy a hacer un plan de recuperación. Y bueno, pues no es el mejor escenario para conciliar ideas.
en el final del día muchas de las actividades que propone el Consejo Coordinador, quizás las de menos impacto dependen de ellos y las de más impacto son pocas dependen del gobierno. Entonces, ya que no contamos en principio con ese gobierno, pues aquí hay algunos de las ideas, ¿no? Acciones inmediatas, tema de contención y de salud de la población, o sea, elevar el servicio de salud de calidad y los insumos necesarios para responder a la pandemia, que haya bienestar social, sobre todo las poblaciones más vulnerables, con programas específicos para recursos necesarios, ya no el grupo de niños o el grupo de adultos mayores, sino realmente los vulnerables, que incluso están en los propios adultos, menores de edad, que se les usan sus necesidades educativas, salubres, cuesta eso, los recursos, gente con ciertas enfermedades que amplía el espectro bastante fuerte, porque no son las de gente mayor de edad, pero con esas condiciones. Y luego promover, como tercer punto, una estabilidad económica minimizando el impacto de la crisis económica que se viene, sobre todo como he reiterado la posición de Santiago Lemi, que ha sido más en ese punto, no perder los empleos, ya se perdieron 700,000, no perder más empleos. La recuperación pues, es muy lenta, no hay que perderlos. El proyecto puso el salario solidario, verificarlo, un tipo de pensión universal, verificarlo, pero ciertamente se tiene que volver a ver cómo mover a la economía de manera que no se pierdan los empleos. Yo, en personal, tengo clientes con sus empleados y al momento no ha habido ningún conflicto. Pero las condiciones económicas no se están mejorando en algún momento. Y eso va a llevar a los trabajadores financieramente en proyección a tener que despedir gente. ¿Qué acciones llevar? Bueno, el tema de estabilidad fiscal, inyectar liquidez a la economía manteniendo la sostenibilidad fiscal. Básicamente, se ha hablado, no va a haber impuestos. O sea, bien pueden decir, ay, tú sigues pagando tus impuestos, tengo una declaración, pero va a ser en ceros. Porque el impuesto de la renta se paga por la utilidad, que es el ingreso menos el ingreso deducible. Bueno, pues si mis ingresos caen o mis egresos nada más son para mantenerlos, la utilidad es cero y el ISR es cero. El IVA. Oye, el IVA, pues sí, pues si los consumos están bajando, pues el IVA obviamente va en proporción. ¿No? El JEPS, pues peor, lo mismo. Nada más, estamos encerrados, pues no somos gasolina. En todo caso, consumimos algunos productos azucarados con algo de JEPS. Nos quitaron la cerveza, imagínese usted, ¿no? Con cuál JEPS van a contar. Todo el mes de abril, todo el mes de mayo, prácticamente no se vendió cerveza. Entonces, el escenario, pues, terrible, ¿no? Impuestos no va a haber. Pues, tiene solo una alternativa, que es un arte. Oye, no quiero trunfo de prueba. ¡Perfecto! No dejes que hagan tranza con eso dinero. Pues, bueno, que es el gobierno anticorrupción, pues, ejerce, ¿no? Endeúdate de manera inteligente y evita la pérdida de empleos. Opciones para abrir la economía, reabrir la economía. Salud durante la reapertura. AM, aunque se acabe el 30 de mayo la cuarentena, el 1 de junio y el 1 de julio y el 1 de agosto, y yo no creo que hasta diciembre no debamos dejar de usar cubrebocas, guantes, caretas, sana distancia. Y eso me lleva a pensar que liga de fútbol de abrirse, de béisbol, de básquetbol, cualquier tipo de lugar donde se hayan aglomeraciones, no se deben de permitir este año. Esa es la única realidad. Porque México es un país que tiene un sistema de salud colapsado y este tipo de picos como el que se supone estamos viviendo en estos días va a persistir mientras no tengamos una vacuna o una cura contra el COVID-19. En su caso también, una coordinación de la reapertura, que no pase lo que pasó de mañana nada más con el tema de las autopartidas. Digo, te anuncian ayer que va a ocurrir y el miércoles sale el decreto y luego al frente lo borran como un ayer. Quien sea que haya sido, no puede haber esa situación. Hay una coordinación, una armonización de las cosas, ¿no? Eficiencia en la reapertura. No se desperdicien recursos. Estamos en un escenario de crisis económica grave. La peor recesión de la historia de la humanidad reciente. No podemos desperdiciar recursos, ¿no? Acciones de mediano y largo plazo. Trabajo en la política social. Para que haya cuidado en los grupos vulnerables, política económica, un plan de largo plazo que promueva estabilidad, fomentando el crecimiento y desarrollo, Estado de Derecho, un correcto funcionamiento para el país de manera ordenada, estable y que genere confianza en los mercados, y no este tipo de cosas como la primera manera que, por la parte de la certeza, genera un conflicto grave y delicado.
de aguas, básicamente. Esos son los planteamientos que trae ahí el CCE. En el ESO 68, yo lo voy a dejar ya saber aquí en redes sociales, en los links, en que puedes cambiar los archivos. Pero, pues han sido diseñados en muchos de los puntos por el gobierno federal, al menos al momento. Yo creo que tanto el tendría que atenderlos, porque se tiene que sumar. No puede ser que crea el gobierno, y en particular el presidente, que él solo puede. Es absurdo. Eso no es algo humanamente disponible que un hombre pueda resolver todos los problemas. No es así como funciona un país, no es así como va a funcionar absolutamente nada para que esto sea funcional hacia un futuro próximo, ¿no? Bueno, ¿qué viene hacia el futuro? Tenemos varios temas alrededor de los cuales pues tendríamos que pensar en desglosar, ¿no? Y trataría de llevar a cabo algunas entrevistas la próxima semana al respecto. Tenemos indicadores, uno, muy malos, que hay que atenderlos. Y pensar, desdeñamos a los indicadores como el PIB y nada más apostamos al bienestar, ¿cómo lo vas a medir el bienestar? Por encuestas patito, no se puede. Se tiene que tener seriedad en la estructura de análisis estadístico. Oye, que Nueva Zelanda ya desde el PIB, no es cierto que no es de nuevo. Quiere enfatizarse en el desarrollo económico, por supuesto, y eso es la optimización. Pero tienes que tener parametrizadores básicos y tienes que entender que para desarrollar tienes que tener acumulación de recursos, no van a aparecer de la nada. Entonces, en esa tesitura, pues obviamente es fundamental que se atiendan los indicadores. El PIB va para abajo y todavía no podemos medir cuál es la dimensión, que sí, no se puede medir normal, el pronóstico, pero mucho menos en este momento porque todavía no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena. Oye, el 30 de mayo, no es cierto. Seguramente va a prolongarse porque la pregunta y las personas lo vemos, como aglomeran inmediatamente la primera oportunidad, por ejemplo, para poder cerrarse, lo que sea, ¿no? Dos, ya me están mandando a corte. Bueno, voy a corte rápidamente y regreso en segundos para cerrar el programa con estos planteamientos de semana, pues la reactivación, vamos a decir. Ya habíamos ya salido a comerciales. Sí, estamos en publicación. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, pensamos en lo que han comentado mis compañeros aquí en los otros programas. Escuché a Tania Oliver, escuché a Luis Enrique, a Mino Soria. Yo creo que en esta perspectiva de que es lo que va a tener que realizarse a partir de cómo tienen las cosas. Uno, va a haber un escalonamiento de reactivación económica. Este escalonamiento va por subsectores, por regiones, por un cierto dejo de parcialidades. Dos, muchos no esenciales, como ya no cumplieron, tampoco van a cumplir lo que sigue. Y veremos una tarea más fina para poder ir a transformar operaciones. Y bueno, pues desde mi punto de vista, eso llevaría eventualmente a una problemática de prolongar todavía más el salario. Entonces, delicado también. En fin. Estos son los conocimientos de la plan. Estados Unidos. ¿Cómo van a ser los hábitos del consumidor? Eso va a ser crucial, ¿no? ¿En qué va a gastar más y principalmente, por ejemplo, en otro negocio van a ser esos subsectores de mayor atención, ¿no? Bien, vamos a regresar.
Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Qué vamos a encontrar como actividad económica que se consolida y que nos ayude en una segunda recuperación? Yo creo que por un lado tenemos mucha experiencia en este país en crisis. Y allá por ahí me nota, decía que los millennials serían según las crisis que viven. Yo no sé, pues entonces, ¿qué es un millennial realmente? Pero según yo, los primeros años de 90 en adelante. Y pues tuve una crisis del 95, del 2001, del 2009 y ahora estas son cuatro. Entonces, yo no sé cómo están viviendo eso de los millennials, pero bueno. Más allá de eso, el punto es que ya hemos vivido crisis, ¿no? Y estas crisis, pues en su caso, las hemos afrontado. No sé, por ejemplo, si usted ve el resultado de una crisis, algún efecto particular, pues podemos hablar, no sé, si nos ocurre la pobreza, ¿no? Si hoy día tenemos 50 millones de pobres, o 60, esa consecuencia mucho de esas crisis públicas, en el 85, una inflación del 100%, eso es 100%. Generan pobreza. ¿Por qué? Porque la gente se queda sin empleo y la recuperación es difícil. Se dice que una persona que nace pobre va a morir pobre porque acceder a niveles superiores de posición socioeconómica es muy difícil en las zonas como México. Bueno, pues si alguien está en una posición socioeconómica medio intermedia y se empobrece en una crisis, es el mismo riesgo. Aunque ya tiene conocimiento de experiencia, ciertamente es que permite muy pesado para que esa persona solo sea excelente en los economistas y en los economistas y en los economistas. Entonces, ¿qué va a dejar esta decisión? Pobreza. Más pobreza de la que tenemos. Y de cualquier forma, esa pobreza es gente que consume, es gente que trabaja, es gente que trabaja. Y que aspiracionalmente, tanto quieren ellos como tenemos como país, que no estén en ese escenario de pobreza, sino que tienen para efectos de realmente afianzar la mejor capacidad de desarrollo humano, de desarrollo sostenible y de bienestar para esos individuos. No solo a ellos, sino a todos, ¿verdad? Pero en particular los más vulnerables económicamente. Entonces, en esa tesitura, pues obviamente encontramos cómo entender este futuro que viene. El futuro va a reabrir operaciones más o menos a plenitud en un año. Porque incluso en seis meses, suponiendo que yo tenga razón y que hasta enero de algunos estados, no sé, salones de fiesta con memorias o con consejeras, o incluso la universidad, yo tengo ahí una serie de preguntas en la universidad de abril, empezando a considerar publicar que no va a reabrir operaciones en agosto, sino en febrero, y que en agosto va a ser el semestre en línea para todos los estudiantes, o al menos los vigentes, veremos los nuevos, ¿verdad? Porque al final del día, esta temática empieza a ser conflictiva, el tema de la aglomeración de gente que puede estarse presentando en un momento de la y que vuelva a reactivar un brote epidémico de COVID, ¿no? Entonces, en ese momento, digo, para mí son puras en la población de lo que estoy diciendo, pero hay que hacer una exploración también. En todo caso, tenía que evaluar quién va a poder usar la escuela, por ejemplo, en una más atuca, en un Juárez o en un Cajuca, en función del impuesto que aplica esas políticas mínimas, de condiciones públicas o las privadas, que sus competencias se cobran, porque no siempre los padres de familia de esos jóvenes estudiantes pueden muy jóvenes y ellos sustentan sus estudios, van a poder afrontar este impuesto que corresponde, ¿no? Y bueno, pues, evaluar muchos temas, ¿no? De los conocimientos de capacidad de consumo de perro, de los agentes económicos, que no habría mucha gente. Vayámonos a los agentes económicos, que no habría mucha gente. El consumidor va a querer consumir un producto en primer lugar, que habría sido antes de la pandemia, o va a cambiar su relación de consumo. Hoy en día, incluso aquellos que podríamos haber gustado de salir de fiesta, no me gastaron punto medio en este mes, mes y medio, y el consumo de alcohol, pues ya también puede acoplarse, ¿no? Al licor, porque se pasa mal. Entonces, en esa lógica, nuestro consumo se ha sesgado especialmente a medios de comida nacional, en principio,
y de celebridad, para aquellos que no han tenido, ¿no?, en el de los derechos médicos, etc. Entonces, en esa lógica, pues encontramos una modificación estructural, ¿no?, de consumo de las personas, de la decisión de consumo de las personas, a partir de la pandemia. Lo que se llama la pandemia, pero si el riesgo de la pandemia va a persistir, de los rebrotes de COVID, pues va a haber gente que va a decir, yo no voy a mandar al supermercado, yo no voy a tener el traje, no voy a tener que pensar, ¿no?, en que estas personas que están montándose en el lugar, en las tiendas nuevas que mandan a domicilio, el home office ha resultado aparentemente más productivo que lo que había tenido el trabajo en su oficina. Entonces podemos pensar que mucha gente se queda en home office y en su caso puede pasar con los espacios de oficina grandes y limitados, ¿no? Pero bueno, entonces pues, está mucho de ver con una infraestructura muy sólida con el problema para ese muy guapo, ¿no?, en sus oficinas. Pues van a tener que preguntarse si esa versión se va a hacer en todo el mundo, ¿no? Porque al final del día va a tener realmente esa perspectiva para muchos. Quizás haya otros que digan, no se me hacen de trabajar, ¿no? Yo te puedo perder que los oficinas comenzaron a trabajar en ese, los comunes, los pasan, son impacientes, funcionan en muchos años, ¿no? En unos comunes, así de trabajar. La convivencia social, ¿no? ¿Cómo va a ser? La conciencia sobre la salud. El tema del ahorro para soportar gastos, ¿no? En un momento dado ha sido un tema delicado el asunto, porque al final del día encontramos que muchos no teníamos ahorros para enfrentar estos gastos de salud. Y pues los hemos tenido que enfrentar de otra forma y obviamente afectando nuestra capacidad presupuestaria. Tener un seguro de gastos médicos, por ejemplo, como una alternativa sensata para enfrentar estos escenarios. Nuevas formas de trabajo, el trabajo remoto, como acabo de comentar, el tema de la innovación, de facilitar servicios, de facilitar entregas, envíos, etcétera, ¿no? El transporte público, un rediseño. Vamos a tener estos camiones aglomerados, vamos a permitir la aglomeración en los camiones. Viene ya la ruta troncal aquí por la Avenida Tecnológico, Paseo de la República, Ciudad Juárez, mucha gente está en contra. Yo creo que va a tener que repensarse incluso que sean camiones chiquitos en donde quepan, o los mismos camiones grandes, pero nada más puedan subir tanta gente y por lo tanto el gobierno tiene que gastar más dinero, más camiones, para que pueda transportar a toda la gente que tiene que transportar en esa ruta, ¿no? El tema de uso de bicicletas como una alternativa, pero pues Juárez no es una ciudad mucho para ello, aunque la Ciudad de México tampoco, y sin embargo la usan, entonces habrá que evaluarlo. Conciencia social, conciencia ambiental, conciencia sanitaria. Oye, se cerró el hoyo de ozono, de la capa de ozono que tenemos en el Polo Norte, se cerró por no haber tenido operaciones durante un mes en una gran cantidad de actividades no esenciales en el planeta Tierra. Podríamos trabajar para que eso se mantenga así, porque tener ese agujero de ozono, o de no ozono ahí, es muy peligroso para la vida humana, para la vida de la Tierra. Pues entonces quizá de repente nos haga repensar, oye, un solo mes. Es más, preguntarnos, ¿valdría la pena un mes sabático anual? Digo, las recesiones serán recurrentes, pero pues habría que evaluar temas al respecto, ¿no? Cambios de hábitos. Oye, hay quien va al supermercado 3 veces a la semana. Quizá aquí decía, sí, quiero seguir yendo al supermercado, pero no más una vez a la semana, ¿no? O una vez cada 15 días, etcétera. O sea, he escuchado mucho este tema de que va a cambiar radicalmente la humanidad. No creo que tan radicalmente, pero sí va a haber cambios relevantes. Y el agente económico que entienda esos cambios que vienen y que se adapte a ellos y que sepa ser versátil en esos mercados modificados o nuevos, va a ser el que tenga éxito, ¿no? Entonces, si ahorita vemos nuestro negocio entrar en un escenario de mortandad literal o aproximada o pronosticada, pues podríamos ajustar cosas o incluso radicalmente giros para enfocarnos a estos nuevos escenarios, ¿no? Los restaurantes, por ejemplo. ¿Va a ser fácil que vayamos a restaurantes? He visto algunas fotos ahí en redes sociales de propuestas en donde vas a un restaurante, una mesa de 4 personas y pone una mica. Entonces, pues ya no te estás escupiendo virus, pero ciertamente también inhibes la convivencia social. ¿Para qué? En todo caso, ¿no? En fin, temas sensibles a reconsiderar. Y luego, ¿cómo resetear la actividad económica? ¿Cómo resetear y reimpulsar una perspectiva para que se consolide la actividad económica?
la obra pública ayuda mucho porque impulsa la construcción, que impulsa a su vez la actividad económica. Pero construir Tres Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, para polvo el de Santa Lucía aglomerado para nada más el ejército, que sí está subcontratando, y las otras dos, por ejemplo, creo que una de los tramos del Tren Maya se lo llevó una empresa china, otra Carlos Slim, o sus empresas de Grupo Carso, me imagino, o Ideal, que es su constructora. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo va a haber la derrama? Uno de los elementos puntales de que en el 2001 reactivaron la economía fue que el Infonavit como institución financiera promovió mucha construcción habitacional. Vamos a hacerlo, pero luego por otro lado vamos a empezar a crecer demográficamente otra vez en Juárez a lo ridículo como lo hemos hecho y provocando costos absurdos en materia social o de desarrollo social, o vamos a crecer verticalmente, ¿no? La actividad automotriz. México ha crecido mucho y ha tenido una sustentabilidad económica a partir de la industria automotriz. Y la pregunta es, ¿va a volver al mismo escenario? Porque podemos exportar 10 millones de coches al año, pero si ya nada más se van a utilizar 7 y no todos venían de nuestro país, pues quizá nuestra exportación baje a 4. Y entonces, ¿qué va a pasar con la planta instalada y con todos esos empleados que, con los que contaba esa industria? Entonces, en esa tesitura, pues obviamente es preocupante este nuevo futuro, pero también genera actividad innovadora, ¿no? Hemos visto una cantidad enorme de servicios electrónicos. Digo, nada más esta aplicación que estoy utilizando, OBS, Zoom, Facebook Live. Programadores, mecanismos de solventar estos temas electrónicos. Mucha gente no sabe usar las computadoras y requiere de esos servicios. Entonces, creo que tenemos que empezar a ser muy juiciosos de a qué nos vamos a querer dedicar y quizá incluso diversificar, porque la pandemia nos enseñó una cosa fundamental. La trayectoria de una carrera puede verse truncada de manera absoluta por un acontecimiento completamente exógeno a la humanidad, como fue el virus. Y tener entonces el conocimiento solo de una carrera puede toparte muy rápidamente a un maltrecho futuro, ¿no? En fin, se nos acabó el programa. Agradezco mucho su atención. Nos escuchamos mañana con UTEC aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues lo invito a seguir aquí la transmisión de Radio Mexicana 1300. Muchas gracias, Arturo, que está en cabina. Pásenla súper bien todos. Bien, para Solo Negocios Radio Facebook Live, muchas gracias. Estaremos emitiendo más información en estos días. Les dejaré en redes sociales todos estos documentos que a mi criterio son importantes para darle seguimiento y que comentamos de ellos. Y le suplico al gobierno que no vuelva a cometer esa estupidez del diario oficial. Es impresionante. Muchas gracias a todos.